Hola, estamos en la semana número 3 del día miércoles de nuestro estudio Amar al falto de amor, a través del libro de Jonás. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Jonás capítulo 3, los versos 7 y 8. En el libro de Proverbios capítulo 28, el verso 13. Nuestro devocional estará en el libro de Proverbios capítulo 28, el verso 13. Vayamos a nuestras citas. Y dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En nuestra cita en el libro de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Palabras claves. Encubre, pecado, no prospera, confiesa, misericordia. ¿Para quién era anunciado este mandato? ¿Por qué era anunciado este mandato? ¿Quiénes debían de obedecer este mandato? ¿Qué debían de hacer? ¿Por qué lo deberían de obedecer? ¿Qué necesitaban rectificar? ¿Qué necesitaban confesar? ¿Por qué necesitaban confesarlo? ¿Qué pasaría si lo hacían? Confesar nuestros errores y cambiar nuestra forma de actuar. Hoy la palabra nos habla de pecado, de maldad, de temor, de muerte, de misericordia, de gracia, de amor, de redención, de plan eterno. Observo y retomo el verso número 5 del día de ayer. Decía que los habitantes de Nínive creyeron. ¿En qué creyeron? Ellos creyeron en Dios, en el mensaje que se les estaba dando. Hoy observamos que se hizo un mandato a raíz de ese mensaje, una orden, una instrucción que ellos debían de seguir. Ellos debían disponer no solo su espíritu, su cuerpo, buscar el favor de Dios a través de este ayuno y clamor. La Biblia dice en 2 de Crónicas, el capítulo 20, el verso 3, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Como podemos ver, en este mandato todos estaban incluidos, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos los animales también. Y había razones por las cuales también los incluían. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, los versos del 20 al 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Este clamor era generalizado, no solo para las personas. Observo el clamor de los animales porque no se les daba su alimento. Era un pequeño reflejo de su sentir, un pequeño recordatorio a las personas de su situación y de esforzarse, de mantenerse en ese clamor, de buscar el rostro de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, el verso 16, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Y en Isaías 55, el verso 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. El clamor también incluía el llamado a volverse de sus malos caminos, a dejar de hacer las cosas malas. En nuestra cita, en el libro de Proverbios, nos habla de pecado, de falta, el resultado de ello también, pero también nos indica cuál es la solución. Somos invitados a confesarle nuestras faltas,
decírselas a quien todo lo puede, a quien ya las conoce. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. No hay nada que podamos ocultarle. En este verso también recibimos bendición, promesa. Observo que si las confesamos y si nos apartamos, alcanzaremos misericordia, favor de Dios sin merecerlo. Hoy el estudio me hace reflexionar en el pecado, en las faltas, en cómo el pecado marca una separación de Dios. Habla de muerte, de pérdida. Reflexiono en el amor de Dios para la humanidad, en su plan de salvación, en su rescate, en cómo Dios extendería su gracia para Nínive, cómo Dios le dio la oportunidad a Nínive de rectificar sus caminos, de volverse de ellos, de despojarse de sus malas prácticas, de su maldad. Cómo Dios les da esta advertencia, esta oportunidad de corregir sus vidas. Hoy el estudio me hace reflexionar en esta oportunidad que se nos dio cuando estábamos perdidos en nuestros malos caminos. Así como Nínive, Dios miró la necesidad que teníamos de Él. Cómo necesitábamos de su gracia y misericordia, así como a Nínive, como Jonás. Nos invita a conocerle, nos invita a confesarle nuestras faltas, a rectificar nuestros caminos, a despojarnos de ellos, a vivir una vida que le agrade, a ver su misericordia y gracia en nuestras vidas. Así como estamos viendo la misericordia y gracia que tuvo para Nínive, que tuvo para Jonás. Cómo Dios nos amó cuando estábamos faltos de amor. Cómo no nos desechó, nos rescató, nos redimió, nos dio esta oportunidad, nos dio esta oportunidad de vida eterna a su lado. Reflexiono en que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. En Salmo 111, el verso 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lord permanece para siempre. ¿Y tú ya le confesaste? ¿Ya te volviste de tus malos caminos? ¿Ya rectificaste? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque alimentas nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias por tu inmenso amor para la humanidad, por amarnos cuando estábamos faltos de amor. Gracias por invitarnos a confesarte nuestras faltas. Gracias por ser fiel y justo para perdonarnos, por invitarnos a rectificar nuestras vidas, a vivir una vida que te agrade. Ayúdanos, Padre, a seguir esforzándonos, a seguir tu instrucción. No permitas que nos apartemos y si necesitamos rectificar, tengamos esta humildad de acercarnos a tu trono de gracia, de acercarnos a ti, de volvernos de nuestros malos caminos y ser esos vasos que son llenados por ti, porque en ti somos más fuertes para el día a día. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Leía esta palabra y pensaba en las veces que mentimos para no enfrentar una situación en la que teníamos que hacer algo y no lo hicimos. Tal vez teníamos alguna tarea para la escuela y le dijimos a la maestra que la olvidamos en casa. O para poder juntarnos con nuestros amigos, le mentimos a nuestros papás sobre en la casa de quién íbamos a estar. Y tantas otras mentiras o situaciones que ocultamos. No sé si te sucede, pero a mí me pasaba mucho esa situación. No es que puedo olvidar que dije una mentira. Al contrario, siempre está
eso dando vueltas alrededor mío, como una advertencia, un aviso de parte de Dios, que eso no es correcto, que tengo que aprender a enfrentar mis pecados, mis errores y equivocaciones. Y no solo eso, sino reconocer ante quién cometí ese error y disculparme. Es tiempo de comenzar a hacer lo que el Señor nos pide. Porque cuando nos arrepentimos y pedimos su perdón y nos apartamos totalmente, dejando todo eso atrás, Él no solo nos perdona, sino que sus misericordias llenan nuestras vidas de alivio, paz y felicidad. Porque hacer lo bueno nos alegra el corazón. Amén. Gracias amigos, Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.